Hola y bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo una versión sencilla y buenísima de un postre clásico de mediados de los años 50, tiramisú. Ya os publiqué en formato normal, XL, así que hoy os lo traigo en presentación individual, en vaso, para que podáis elegir cuál os gusta más. Los ingredientes que voy a usar para la crema: medio litro de nata para montar con un 35% de materia grasa, 250 gramos de queso mascarpone, 200 gramos de azúcar común, bizcochos secos al huevo, para la mezcla de café, 200 mililitros de café, 30 mililitros de whisky, podríais ponerle ron, amaretto, en fin, cualquier licor que os guste, 2 cucharadas colmadas de azúcar. Y para adornarlo, cacao en polvo y granos de café. Lo primero, he mezclado el whisky y el café, los he templado en el microondas y ahora ya disuelvo las 2 cucharadas colmadas de azúcar. Para que monte la nata bien, tanto la nata como el recipiente, como las mismas varillas, tienen que estar muy fríos, así que reservados en el frigorífico un par de horas antes. Y en el momento que comience a estar semi montada, añado el azúcar y sigo batiendo. Mirad, este es el punto en el que la nata ya está montada. Se dice que hace camino, como veis, hace surcos, comienza a amarillear. Y es el momento en que ya tenemos que dejar de batir porque un exceso de batido puede estropearla y convertirla en mantequilla. Añado ya el queso mascarpone que acabo de sacar también del frigorífico. Tiene que estar muy frío. Y sigo batiendo para mezclarlo bien. La crema preparada ya con esta textura. La grasa del queso también ayuda a estabilizar la nata, a que se mantenga bien firme. Para esta presentación en vaso, voy poniendo ya los bizcochos bien remojados en la mezcla de café. Y los napo con una buena capa de crema. Así iré alternando capas de bizcochos remojados y de crema hasta acabar con una capa de crema, así que se vea el efecto de las capas alternadas. Por último, espolvoreo el cacao y os enseño la presentación final. Preparados ya estos tiramisús, que como habéis visto no es la receta original porque no llevan huevo, pero de verdad que no les hace falta porque quedan deliciosos. Probad así. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito para arriba, podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita vais a recibir toda mi cocina. Muchísimas gracias por estar aquí y que los disfrutéis.